En esta ocasión, si ya este fuese mi dedito de mi clienta, chicas, yo voy a colocar primeramente ya preparada la uña y todo, por supuesto, ya preparada. Aquí no quise hacer la preparación, puesto que quiero mostrarles solamente la técnica, ¿no? Entonces vamos a colocar un poquito de acrílico cristal. Siempre, chicas, siempre, siempre que ustedes coloquen algún tipo de acrílico, sea cover, sea color oscuro, sea cualquier tipo de color. Aquí ya seco el acrílico cristalino, como pueden ver. Entonces lo que vamos a hacer, que vamos a colocar solamente el tono cover. Voy a estar colocando este porque le va a venir muy bien al tono blanco en la punta. Hay chicas que ponen las uñas muy blancas porque quieren un baby boomer, de hecho con la punta blanca, ¿no? Que sea con la punta muy muy blanca. Entonces ahí colocamos el acrílico blanco. Cuando una chica quiere un baby boomer con un tono opal, que sea la punta no muy blanca, entonces vamos a estar utilizando este tipo de tip, que es un tip natural, a diferencia que el color blanco. Para el caso, lo mismo es la técnica de baby mover, ¿no? Entonces vamos a colocar un poquito aquí donde empieza la pegazón del tip, donde empieza la unión, donde pegamos nuestro tip, que es el borde libre, y vamos a tomar hacia abajo nuestra perla. Poco a poquito vamos a ir jalando. Si ustedes se pueden fijar, de media perla, no bajé la perla desde el inicio. Yo estoy bajando de media perla, ¿ok? Vamos a ir haciendo el difuminado principalmente de esta forma, ¿ok? Como ya se puede, aquí ya observar, ya estamos tapando la unión del tip y de la uña natural, ¿no? Esta curvita que ustedes le ven al tip aquí, esto lo vamos a emparejar al momento de limar. Y aquí esto tiene que quedar al parejo de la uña natural. Ese borde libre tiene que quedar bien, bien cubierto y con su peralte que debe de llevar, ¿ok? Entonces vamos a tomar nuestro acrílico, vamos a mojar nuestro pincel, vamos a voltear el pincel del lado donde ya no le quitamos humedad y vamos a tomar a tres tiempos, 1, 2, 3, y vamos a colocar arriba de donde colocamos la primer perla y vamos a ir ajustando, llevando hacia área de cutícula. De poco a poco vamos a ir sellando esta parte, ok. Vamos a ir sellando con el pincel. Ya llegamos al otro extremo y vamos a bajar de un lateral, vamos a bajar del otro, regresamos al lateral, mojamos nuestro pincel para bajar de la parte del centro nuestro acrílico cover y desvanecerlo, desvanecerlo. Solamente vamos a ir haciendo un degradado. Recuerden que estos son degradados de color. Entonces aquí ya vamos ya cubriendo lo que es el peralte, lo que es la cama de la uña, y aquí ya vamos a ver hasta donde quiera la clienta el tono blanco. Hay chicas que piden el acrílico cover casi a la punta de la uña, entonces hay chicas que les gusta como más que se note más lo blanco. En este caso voy a hacerlo como si me estuvieran pidiendo solamente 3/4 de la punta, que la punta sea blanca, no, no, no tanto. Así es que yo voy a ir proporcionando conforme me vayan pidiendo el color. Por ejemplo, si es la clienta, yo voy a ir desvaneciendo hasta donde ella pues decida, ¿no? El cover cubre muy bien, ustedes ven que es una uña blanca. Ya te digo, mientras tú tengas tu acrílico cover, puedes realizarlo. Mira, con un tip blanco, tú puedes realizar la técnica y se te va a hacer muy fácil. Mira, aquí vamos a esperar a que seque un poquito y vamos a encapsular. Entonces, aquí ya después de que aplicamos el acrílico cover, vamos a estar encapsulando y lo vamos a hacer con perlas medianas. Para las chicas que van iniciando, con perlas muy medianas y con perlitas húmedas, que no estén muy muy secas, para que no les quede una aplicación así como con bordes y pues no se les seque tan rápido el producto y puedan realizar una buena aplicación. Si ustedes se fijan, aquí le falta un poquito de acrílico
que fue donde terminó la unión de un acrílico y otro, ¿ok? Entonces, vamos a colocar un poquito de acrílico cristal en esta parte. Recuerden que la parte de borde libre es la parte que tiene que ir más protegida. Tiene que ir más con acrílico, tiene que ir con una elevación un poquito más alta que la punta y que el área de cutícula, ¿ok? Ya que limemos, le vamos a quitar esta curva a la uña y vamos a dejarla recta. Usando este lado de la lima, es una lima 100-100, porque si nosotros usamos el lado recto de la lima, puede ser que nosotros al limar, miren, al limar así como debemos de limar hacia afuera, nos vamos a comer aquí, esta parte de aquí que es la parte de encastre, nos la vamos a comer. Entonces, si nosotros damos con la lima en donde tiene la forma curva, si ustedes se fijan, sale, no se queda aquí anclado como si estuviera recta, sino que le damos y sale, ¿ok? Sale la punta y no vamos a estar adelgazando la parte del encastre. Siempre traten de utilizar lo que es la parte curva cuando vamos a limar lo que son los faldones, ¿ok? Porque esta parte de aquí de abajo son los faldones. Aquí lo voy a emparejar. Como miraron, esta parte estaba curva, entonces vamos a emparejar este faldón, esperando que no se me salga el tip, porque es un tip de práctica, y vamos a tratar de emparejarlo. Miren, aquí ya se emparejó, miren este otro cómo está. Entonces igual vamos a utilizar la parte curva y vamos a tratar de emparejar. Miren, ahí se mira ese huequito, vamos a emparejar. Esto se le llaman faldones, ¿ok? Si a ti se te cuelga el acrílico y se te hacen unos piquitos ahí, eso se le llaman faldones, y hay que limarlos a 45 grados o rectos para que se desvanezcan y haga una punta recta, ¿ok? Mira, ahí ya está la punta recta, ya no se mira la curvita. Entonces ahora vamos a limar los laterales. El lateral, igual manera, vamos a estar utilizando la parte curva de la lima. ¿Por qué? Porque al hacer esto, la lima sube hacia arriba, pero no se encaja en la parte de encastre, ¿ok? Entonces vamos a limar de esta forma, vamos a hacerlo recto, ¿ok? Igual a 45 grados, no lo vamos a hacer a 0 grados porque si no vamos a estar escarbando el área de encastre. Vamos a hacerlo a 45 grados, vamos a hacerlo de este lado para que vean, y lo vamos a hacer recto, ¿ok? Recto, después a 45 grados, recto, 45 grados y termino en recto, ¿ok? Vamos a limar de esta manera. Ahora vamos a ir en área de cutícula. Ustedes pueden ver que aquí la parte de faldones ya quedó pareja. Vamos a ir en área de cutícula. En área de cutícula, igual manera, vamos a estar utilizando la parte curva. Y vamos a estar cuidando, chicas, aquí pueden ver, vamos a estar cuidando que no llegue a la piel. Recuerden que este bordito de los tip plásticos o tip de práctica, que son estos repuestos, simulan lo que es la cutícula de una clienta, ¿no? Entonces vamos a ir dando a 45 grados. Vamos a ir limando hacia un lado. Vamos a regresar hacia el otro lado. No te vas a agarrar a limar en un solo lado, ¿ok? O digo, en una sola parte. Vamos a estar haciendo el limado de un lado, vamos a hacerlo hacia el otro, otra vez hasta un lado, pero no te hagas en un solo lugar así. ¿Por qué? Porque esto va a quemar a la clienta y va a hacer que pues le duela también, que la lastimes o puede sangrar lo que es la cutícula, ¿no? Por eso siempre se tiene que dejar un milímetro de amplitud entre la cutícula y el producto, que es el acrílico. ¿Para qué? Para cuando nosotros hagamos esto, nuestra lima o nuestra punta de la broca entre en esta área y no esté directamente tocando lo que es el área de cutícula, ¿ok? Vamos a dar un poquito de forma en lo que es la punta, y aquí sí ya vamos a poner nuestra lima a 0 grados y vamos a ir haciendo de un lado hacia otro. Aquí no importa si tu curva de la lima está hacia arriba o está hacia abajo, porque lo que vamos a usar es la parte central de nuestra lima, ¿ok? Para hacerla cuadradita, vamos a sostener el dedo de nuestra clienta de la parte de encastre
y vamos a limar con mucho cuidado, haciendo presión hacia la parte del dedo de la clienta para que se nos empareje esta parte, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un limado envolvente. Como pueden ver, esta uña no tiene muchos bordes ni tiene mucho que limar. Así es que vamos a ir haciéndolo con un limado envolvente. Yo siempre hago esto, chicas. Siempre hago como en movimientos circulares. Esto me ayuda a que si yo hago esto, movimientos circulares, yo voy a ir abarcando gran parte de mi uña, ¿ok? Si hago para el otro lado, de igual manera voy a estar desvaneciendo gran parte de mi uña. Entonces, eso me ayuda a hacer un trabajo más rápido. Esto es lo que yo hago en laterales. Trato de limar que no me queden estos lados muy salidos, que se vea pues recta la uña, más si es una uña cuadrada. Recuerden que la uña cuadrada va pues pareja, ¿no? Miren aquí, pues como quiera que sea, ya esta uña ya está pues un poco extraña la forma, porque estos tips son muy feos. Años que no los usaba, chicas, años. Aquí enseguida pues ya vamos a pulir, y recuerden que vamos a utilizar, yo utilizo este buffer que ya está viejito, pero todavía tiene un buen grano, todavía hace su función. Entonces, como les digo, lo utilizo para estos momentos que no estoy trabajando con una clienta. Utilizo este tipo de limas que ya no las uso con clientas. Entonces, ustedes también, cuando practiquen, chicas, no utilicen los productos que están usando con sus clientes. Utilicen producto o limas o no sé, los empujadores que ya ustedes ya no usen, que ya tengan nuevos. Utilicen los que ya dejaron ahí un ladito para hacer sus prácticas o las clases, y pues ya cuando estén con una clienta, pues usar los que son más nuevos, ¿no? Que sí pueden utilizar con las clientas. Aquí le voy a desvanecer, chicas, el bordito para que se vea más bonito. Si ustedes hacen práctica con estos tipos de muestrarios, hagan esto, chicas. Quítenles el borde para que se vean más bonitos al momento de presentarlos ahí en su mesa de trabajo. Ok, miren, aquí está ya, como les digo, la uña cuadrada en Baby Boomer con tip, chicas. Es con tip. Hay que limpiar bien residuos por la parte baja. Recuerden, pinceladas largas, cubrir faldones y punta. Siempre cubrir faldones y punta, ya sea en gel o sea en acrílico, no importa. Este fue el resultado final. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en uno próximo. Bye.